Está bonito, ¿verdad? Ahí está. A ver, a ver. Mírala. Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vlog para el canal. El día de hoy me encuentro en medio de la nada. ¡Ay, qué gracioso! No se crean. Me encuentro aquí lo que es en la presa Ramiro Caballero, cerca de la ciudad más dulce del planeta. Y pues aquí estamos, mi gente. Bienvenidos a un nuevo vlog para el canal. Vamos a darle. Pues allá al fondo se encuentra lo que es el Cerro del Bernal. Ahí está. ¿Qué les parece, mi gente, este nuevo lugar que venimos a conocer en compañía de ustedes y en compañía del compa José Luis? Ahí está. Nos venimos en la moto. Y pues ahí estamos, mi gente. ¿Qué les parece este nuevo lugar? Chido, ¿no? Pues para que vengan aquí con la familia, con los amigos, no necesariamente en algún kayak o alguna lancha. Si usted cuenta con ese equipo, pues a todo dar, ya la hizo, como dicen. Pero pues igual se puede venir en moto para los que puedan tener la oportunidad y que sean de aquí de la localidad y no han venido a lo mejor a este lugar todavía. Pues pueden venir a disfrutarse con los cuates. Una tarde muy amena, muy padre. Compa José Luis armándose ya con su equipo. Mándales un saludo, unas palabras. Saludos a toda la banda, pescadores, amigos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un pesca y cocina. Primero Dios, podamos capturar algo, ¿verdad? Para mostrarles la cocinita por ahí que vamos a hacer. Ahí traemos aguacatito, algunas cositas. Algo sencillo pero rico. Lo más sencillo es lo más rico de la vida, dicen por ahí. Pues vamos a darle, mi gente, a ver qué, cómo nos va. Saludos para todos. Ahí estamos. Ahí está el compa José Luis ya haciendo unos tiros. Nosotros por ahí también ya estuvimos alistando la caña. Ahorita vamos a bajar con él ahí a las piedras. Y pues vamos a descender a las rocas, a las piedras, con mucho cuidadito. Mira nomás cómo está, para que vean. Inclinado. Ahí vamos con mucho cuidado. Ahí vamos a sacar un pescado. Vamos a darle a ver dónde nos ponemos. ¡Uf!
Sí. A ver, los voy a poner por aquí en un lugar. No se vayan a mover, quietecitos, y no se me vayan a caer al agua. Por aquí los voy a dejar. No se me vayan a mover, ahí se me quedan, tranquilitos, en las rocas, en las piedras. Vamos a darle, porque hay que comer. Y bueno, mi gente, seguimos aquí en la presa Ramiro Caballero. Ha sido una tarde difícil, la verdad. No hemos podido concretar esa pesca para poder cocinar algo aquí para ustedes. Pero, pues, espero y disfruten las imágenes de este lugar. Y pues bueno, gente, no nos vamos a agüitar. Ahorita voy a intentar mostrarles un poco lo que es el lugar para que lo vayan conociendo un poquito más. Más o menos por ahí ya se me quedó atorado un señuelo, así que lo que hicimos fue cortar el hilo, lo amarré aquí a una varita que está aquí en las piedras, por si alguien llega a venir y está pescando cerca en este lugar, pues si quiere intentar sacar por ahí esa lombriz y ese señuelo, pues que se lo lleve y lo aproveche. Pues ahí vamos, mi gente, vamos a mostrarles las imágenes de este lugar. Buenas tardes. Caballitos. Qué bonitos. La lancha. Ahí anda el compa José Luis a lo lejos. Ahí está, mi gente. Les comento que este lugar lo utilizan como, pues, un lugar para pesca deportiva y también como pesca comercial. Aquí pues puedes encontrar un lugar en el cual te venden botana, algunas frituras, chuchería, etcétera. Y miren, aquí está la rampa donde pues meten sus trocas y las embarcaciones. Ahí está. ¿Qué tal? Miren nada más ese sol, ese atardecer, chulada. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les parece el lugar? Está bonito, ¿verdad? Sí, está muy bonito. Pues este lugar, como les comento, está ubicado en el hermoso estado de Tamaulipas, lo que es cerca del municipio de Ciudad Mante, la ciudad más dulce del planeta, por cierto, y cerca del municipio de González. Y pues mire, gente, ya andamos más lejitos, no tan lejitos, pero sí estamos ya retiradones del lugar donde se quedó José Luis. Nada más es para mostrarles lo que es el lugar. ¿Qué tal? ¿Eh? Muy hermoso. Ahí está. No pudimos pescar, bueno, hasta ahorita no sé si José Luis ya sacó algo, pero pues como les comento,
pues sí, ha sido una tarde muy difícil y ya me di cuenta que no solamente fuimos nosotros, también pues andaban personas con más experiencia, con una embarcación, con una lancha, con mejor equipo y todo, y pues nada más de 3 personas, una creo, sacó un pez, un pescado. Esta es la agüita, gracias a Dios que es muy limpia, muy cuidado este lugar en cuestión de basura, no veo contaminación. Muy bonito, gracias a Dios. Tenemos uno, gracias a Dios, ahí está, se lo dedico a Dios, a mi hijo, a mi señora, a mi madre y a todos ustedes, gloria a Dios, la gloria sea para Dios, híjoles, ¿cómo le haré entonces? Ahí está. Les aclaro, este no es un canal de pesca deportiva. Este es un canal de vlogs y más. Ahí está. Para todos ustedes. Al parecer nuestro amigo José Luis tuvo una captura. Gracias a Dios. Ahí está. ¿Y el señor dónde quedó? Ahí está. Con mucho cuidado porque trae el anzuelo. Ahí está la captura de mi compa José Luis. Oye, está hasta como blanquito, grisesón este. Sí. Quítale el anzuelo para que la... Te había jalado bien feo aquí, oye, me dolió la mano. A ver. Qué bonito ejemplar. A ver, a ver, a ver. Mira los colores, mira. Mira los colores, oye, está bien blanquita, bien bonita. Sí. Ahí está. Ahí está, hermano. Pinche palo otra vez, hermano. El chef Hernández. Ah, no se ve. Ahí está José Luis comiendo, pero no se ve nada. Ya no tenemos luz. Se nos acabó la pila del celular, de los celulares. Y ya no les pudimos grabar lo que estamos comiendo, pero miren, pedacitos de pedazos de pescado muy rico. Aguacate y limón. Delicioso. A ver, enséñales el aguacate. Mi aguacate, amigos, como lo estoy comiendo,
a mordidas así, improvisado, pero genial, muy, muy sabroso. Ahí nos vemos en el siguiente vlog, suscríbase, nos vemos y gracias por el apoyo, esperen más aventuras, primeramente Dios. Chao.